Buenas noches, señores. Un cable de último momento de Londres. La primer ministra británica, Margaret Thatcher, acaba de declarar en los comunes que las gestiones de paz de las Naciones Unidas se hallan en un callejón sin salida y que es inevitable, dice la Thatcher, para su país buscar una salida militar al conflicto con la Argentina. Pero la señora Thatcher no solo emplea esta suerte de terrorismo verbal o de violencia verbal, también impulsa la violencia bélica. Para constatar esta aseveración, corresponde hacer, en el estilo 60 minutos, lo siguiente. Vamos ya, Nicolás Casanseu, Alfredo Lamela, a nuestras Malvinas. ¿Dónde estés, eh? Ahí están, ahí están, mira. Avísame cuando estés. ¿Ya? Sábado, 12:30. Una vez más, el aeropuerto es atacado por los Sea Harriers. Esta vez pegaron bastante cerca, pero han pifiado una vez más. Una pequeña explosión minutos después de la incursión, que no fue contestada todavía por nuestro fuego antiaéreo. Está tirando antiaérea. Ya es la tarde, mientras el camión que trajo la comida a una de las posiciones de aquí de Puerto Argentino se aleja, los soldados vienen con sus ranchos en la mano, dispuestos a almorzar. A pesar de que en este momento hay alerta roja, uno ve que caminan sin demasiado apuro. Soldado, ¿desde qué día están las Malvinas? Desde el 2 de abril. O sea que ya lleva todo el tiempo que están los soldados aquí defendiendo las soberanías, ¿así? Así es. Me imagino que a esta altura se han sumado tantas experiencias que es difícil seleccionar una. Pero ¿cuál fue la que más te impresionó? Bueno, la que más me impresionó fue la del cuando nos atacaron el 1 de mayo, que fue el bombardeo naval y aéreo también. Esa fue la más impresión que tuvimos nosotros. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hay que hacer para vencer el miedo? Y hay que tener fe en Dios y creer en nuestra soberanía, que defendiendo la patria vamos a tener fe y vamos a ir adelante. ¿Cuáles son los momentos más duros del día? Los momentos son varios, de día y de noche. Momentos duros. Es más cuando nos bombardean. Pero ya eso tenemos las posiciones bastante aseguradas, así que no tenemos problema por eso. ¿Hay cartas de familiares? ¿Llegan? Sí, las cartas llegan. Llegan muy bien. ¿Qué significado tiene para ustedes el poder cartearse? Y para nosotros es una alegría muy, muy grande que nos comunicamos con nuestras familias por intermedio de cartas, a pesar que estamos bastante lejos, somos de la provincia de Córdoba. Y a pesar de las cartas que nos llegan y que escribimos nosotros, llegan muy bien. Nosotros ponen muy contentos realmente. Nos reanima más de lo que necesitamos acá. O sea que no se tiene la sensación de estar solo aquí en una isla. No, por ningún momento. Las cartas llegaron desde el principio. Apenas llegamos acá, a los 3 o 4 días empezamos a escribir cartas. Y recibimos cartas también de nuestros familiares. ¿Qué dicen ustedes y qué dicen sus familiares? En dos palabras. No, nuestros familiares por supuesto nos extrañan, como a todos. Y nosotros, con respecto a ellos, decimos que se queden tranquilos, que acá las cosas están bien, que tenemos el poder de Dios que nos cuida, porque hasta ahora lo único que nos está cuidando es Dios. Y nada más. Se habla de que quizás en muy pocas horas o muy pocos días puede haber una definición. Una de las posibilidades es un desembarco. ¿Cómo esperan ustedes ese momento? Y nosotros desde hace varios días nos estamos esperando el desembarco. Pero no sabemos cómo esperarnos. Nosotros estamos esperando acá y que llegue la orden, una orden que digan, están desembarcando y nosotros tenemos que salir a atacar y tirar con los morteros y prepararnos para tirar con el grupo de tiradores. ¿Qué héroes nacionales los inspiran? ¿En qué héroes ustedes piensan cuando ven que están en una situación pareja a la que estuvieron muchos soldados argentinos a lo largo de la historia? Bueno, eso no sabría cómo decirle, en qué héroe pensar. Pensaron en el San Martín, pongamos.
que ellos han defendido la patria y estuvieron luchando siempre. Y ahora nosotros, por los soldados que han muerto para recuperar las islas, soldado, el coronel, que también ha perdido sus vidas acá. Y por todos los que han perdido las vidas recuperando la patria. ¿Ustedes piensan que hay un precio para defender la soberanía de estas islas o no hay precio que sea inaceptable? ¿Todo precio vale? No, todo. No hay precio. No hay precio que vale para defender la soberanía. Sí, si es necesario perder todo lo que tenemos, perdemos, pero nunca nos vamos a entregar lo que es nuestro. Gracias, soldado. No, al contrario, gracias a ustedes. En instantes tendremos más testimonios, más información desde nuestras Malvinas. Entre tanto, y muy lejos de allí, el influyente senador republicano Jesse Helms, quien se convirtió en disidente en el Congreso de su país por su clara actitud de apoyo a la causa argentina en las Malvinas, quiso que los argentinos conocieran su opinión sobre el tema a través de una conversación que mantuvo con 60 minutos. Mientras esta crisis empeora, crece en los Estados Unidos la sensación de que Gran Bretaña no puede legítimamente ni históricamente reclamar la soberanía sobre las Islas Malvinas. El reclamo argentino, tarde o temprano, será confirmado porque es históricamente justificado. La posición de los Estados Unidos, con la cual yo discrepo, obviamente fue el resultado de su vínculo estrecho con la OTAN. Desde el principio de esta crisis, de cualquier forma, yo fui logrando hacerles entender, tanto a nuestros aliados de la OTAN como a nuestro gobierno, que los Estados Unidos no puede cumplir con sus obligaciones con la alianza de la OTAN si no tenemos seguridad en este hemisferio. Por la seguridad en este hemisferio, se impone una rápida resolución en el problema de las Malvinas y la continuidad de las relaciones entre Estados Unidos y Argentina, que son absolutamente esenciales. La Unión Soviética es la única parte que puede ganar con una crisis generalizada en el Atlántico Sur. Y es por esto que los norteamericanos preocupados, en número cada vez mayor, tratan de obtener, tanto de la Argentina como de Gran Bretaña, una solución pacífica de las diferencias. Y cuanto antes, mejor. Yo estoy convencido de que las dos partes podrán obtener un arreglo honorable que protegerá los intereses vitales que nos preocupan a todos. Después de todo, Gran Bretaña y Argentina son aliados de los Estados Unidos para mantener a los americanos y a Occidente libres del comunismo y los totalitarismos. En Latinoamérica, prácticamente en toda Latinoamérica, sí hay, en cambio, cohesión entre lo que siente y quiere el pueblo y lo que manifiestan prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos. Cable desde Lima, el canciller del Perú, Javier Arias Stella, ratificó: si la Argentina invoca el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, actuaremos en consecuencia. Y el propio presidente Fernando Belaúnde Terry ha dicho hace muy pocas horas: no hay peruano que no sienta en carne propia la causa argentina. Volvemos en instantes. Roma vía satélite. Nueva etapa de nuestras relaciones con Italia. Declaraciones del embajador Luchetta. Cuando una ciudad quiere cambiar su nombre. Enfermedades virósicas. Campaña antisarampionosa en todo el país. Conferencia de prensa del canciller Nicanor Costa Méndez. Apoyo solidario de la comunidad judeo-argentina. Desde Nueva York, vía satélite, las últimas gestiones en las Naciones Unidas. Informe de Sam Glaser. Esto y más en 60 minutos, la hora de la verdad. La identificación que sin ninguna duda expresamos todos los argentinos con la causa de las Islas Malvinas se manifiesta de diversas formas según los sitios. Hoy, un lugar del Gran Buenos Aires ha merecido nuestra atención y vamos a ver por qué. Una ciudad, un núcleo poblacional con construcciones muy especiales, muy definitorias. Es una agradable zona residencial. Muchos chalets y residencias acordes con un tipo de construcción. Un lugar donde resulta muy agradable vivir, a pocos kilómetros del centro de la capital. ¡Oh!
La pregunta es, ¿Hurlingham u otro nombre? Hurlingham, Harlingham. Y los parlantes, altoparlantes por la calle, van diciendo consignas para reflejar la preocupación de una ciudadanía. 20-30 horas, espectacular obra teatral. No falte, Hurlingham, presente con las Malvinas. ¡Viva la patria! Y en la avenida Aramburu, otra expresión. Movimiento vecinal 2 de abril, pro cambio de nombre a nuestra ciudad, en homenaje a nuestros héroes. ¿Hay que cambiarle el nombre? Bueno, yo opino que sí, que Hurlingham habría que cambiar el nombre. ¿Hay algunos propuestos por allí? Y sí, he escuchado que hay bastante propuesto para cambiar el nombre a la estación de Hurlingham. ¿No lo quieres más el nombre de Hurlingham? No. ¿Cuál sugieres? 2 de abril. El nombre que tiene que ser acá en Hurlingham, cambiarle el nombre, 2 de abril. Sí, sí, cambiarlo, por supuesto, sí. ¿No más Hurlingham? No, Hurlingham, no, por favor. Cambiarlo. ¿Tiene alguna idea? Sí, ya hace días estuvimos firmando. ¿Cuál nombre propondría? Malvinas Argentinas. En una esquina se dice, en un bando, que las propuestas hasta ahora son 2 de abril, Pucará, de la recuperación de las Malvinas, Islas Malvinas y Malvinas Argentinas. Señores, pasemos de estas manifestaciones de nuestro pueblo a una de las pasiones populares deportivas de nuestro pueblo, al turf, carreras en La Plata, vamos a la segunda carrera. El premio Retobao se disputó hoy en el Autódromo de La Plata, sobre 1.400 metros. En esta segunda carrera del programa fueron todos de la partida. Si bien hasta la primera mitad de la prueba los animales marcharon formando un grupo compacto, a partir de allí se fueron despegando los que definirían los primeros puestos en la línea de llegada. Finalmente va a ocupar la delantera el número 3, Gran Artista, con la monta de García, que no abandonaría el liderazgo hasta llegar al disco. El segundo puesto al final en el Hipódromo de La Plata fue para Carval, con el número 9 y conducido por La Torre. Tercero fue el número 7, Iji, montado por Orsellet. Tiempo del ganador, 1 minuto, 32 segundos, un quinto, para los 1.400 metros. Más atrás llegaron el número 2, Chanila, y el 5, Tenzán. Gran Artista superó a Carval por dos cuerpos, y este le sacó varios cuerpos de ventaja a Iji. Volvemos a cambiar de tema. El Papa celebrará en San Pedro una misa por la paz en el Atlántico Sur junto con cardenales de Argentina y Gran Bretaña. Respondiendo a una invitación personal del Papa, en la jornada de hoy llegaron a Roma los cardenales argentinos Juan Carlos Aramburu y Raúl Francisco Prima Testa, y los del Reino Unido George Basil Hume y Gordon Gray. Y señores, pasamos de Roma a Madrid, esto es el discurrir de las noticias por dos capitales que tienen que ver con la intimidad de la Argentina. Una batalla en el Atlántico Sur resulta en los cálculos previos favorable a la Argentina. Así lo señalaron un grupo de militares españoles en un artículo publicado en el diario El País de Madrid, en el que subrayaron la mayor capacidad de fuego naval y la supremacía aérea argentina y el estrés de los británicos por el permanente estado de alerta, sumado a la incertidumbre por la ubicación de los submarinos argentinos. Roma, Madrid, ahora Puerto Argentino, teatro de operaciones bélicas. Allí el equipo integrado por Nicolás Casanseu y Alfredo Lamela. Buenas noches, desde Puerto Argentino les habla Nicolás Casanseu, acompañado por Alfredo Lamela. Hoy fuimos despertados aproximadamente a las 0:30 horas por un intenso cañoneo naval. No se había verificado ese tipo de agresión desde el lunes 17. Sin embargo, a poco de ser respondido el fuego con nuestras baterías, ocurrió exactamente lo mismo que hace 3 días. La fragata inglesa, se supone justamente que se trata de ese tipo de unidad de superficie, se retiró ante los primeros disparos de la artillería costera argentina. Luego, por lo demás, no se verificó ningún tipo de acción aquí en Puerto Argentino. Esto fue todo por el momento. Desde Puerto Argentino les informó Nicolás Casanseu, acompañado por Alfredo Lamela. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, Casanseu Lamena, desde nuestras Malvinas. Señores, saben ustedes que ha muerto el dirigente radical y ex canciller, el doctor Miguel Ángel Zavala Ortiz. Merece
el honor de la patria. Y así lo entiende todo el país y lo expresa el presidente de la República, que acaba de declarar: con la muerte de Zabala Ortiz, la nación ha perdido uno de sus consejeros más cabales y atinados. Ya volvemos, señores. Ciertamente uno de los centros de atención de todos los argentinos y de buena parte del mundo está en nuestras Islas Malvinas, y otro centro de atención existe en Nueva York, sede de la Organización de las Naciones Unidas. En instantes tendrán ustedes un informe de nuestro corresponsal Sam Glaser. Ya estamos recibiendo señal desde Nueva York, desde los Estados Unidos. Ahora les informamos que ha comenzado virtualmente el trabajo aquí en Buenos Aires de la Comisión Nacional de Vigilancia, que tiene a su cargo aplicar la ley que ha determinado el bloqueo de fondos británicos y de Irlanda del Norte existentes en la República Argentina. Preside esa Comisión Nacional de Vigilancia el secretario general de la Presidencia, el general Iglesias, y la integran subsecretarios de varios ministerios. Y los diversos sectores de la comunidad argentina se suman a la gesta que estamos viviendo, porque es de todos. Por eso veamos este documento con la comunidad judeo-argentina. Uno de los elementos que con gozo estamos recogiendo como dato de la realidad en estas horas es que efectivamente la Argentina es un crisol de razas, y de que efectivamente nuestros antepasados vinieron aquí por la resonancia que tenía la palabra América. ¿Qué organización representa usted, señor Salem? En estos momentos me honro en presidir el ente coordinador sefaradí de Argentina, que, como su nombre lo indica, representa y coordina las actividades de las numerosas entidades, comunidades e instituciones de todo tipo del sector sefaradí de la comunidad judía en la República Argentina, tanto de la capital, del Gran Buenos Aires, como del interior del país. ¿Qué tienen a punto de realizar, qué están organizando en estas horas? Nosotros tenemos previsto un acto cívico patriótico como una expresión más de la comunidad judeo-argentina, después de haberse realizado los oficios religiosos en diversos templos de nuestra comunidad, el próximo domingo 23, en el Teatro Nacional, con una concentración de nuestra comunidad, demostrando una vez más nuestro sentir y nuestro regocijo por la recuperación de nuestro territorio en el sur, Islas Malvinas y Georgias. Doctor Berajar, le pido que ahonde en la filosofía, en el hecho entrañable que esto significa en la Argentina, tal cual la definimos hace un instante. Bueno, nosotros consideramos que el hecho de la recuperación de las Malvinas se ha convertido en una verdadera gesta dentro de la historia argentina y constituye un punto de partida en el cual debemos ahondar y debemos insistir todos aquellos que tenemos responsabilidades directivas para concientizar, si aún resta profundizar el tema, a toda la población y mancomunar los sentimientos, de modo de que este hecho histórico se constituya en un aliciente y en un incentivo para que los argentinos, definitivamente reencontrados, iniciemos una etapa de grandeza, dejando de lado viejas y pequeñas disputas que entendemos en esta hora deben ceder el paso a los acontecimientos, exactamente, de los que son protagonistas nuestros muchachos en el sur. ¿Tenemos muchos conscriptos judíos, muchos chicos judíos en este momento en las Malvinas? Seguramente, y la prueba de ello es que en la última semana, a través de gestiones realizadas en el comando, se encuentran rabinos para asistir a esos muchachos. ¿Puedo pedirle, doctor, que me reitere las características del acto? ¿Cuándo se realiza? Con mucho gusto. El acto se realizará el próximo domingo. Es decir, en horas más. Exactamente, a las 10 de la mañana está prevista la iniciación. Tendremos el privilegio de contar entre los oradores con el general García Enciso, miembro del Instituto de las Islas Malvinas, y consideramos que, dadas las características del acto... ¿En qué lugar era? En el Teatro Nacional. En Nacional. A pasos del obelisco, a pasos de la Plaza de la República. La calle Corrientes. Exactamente. Y consideramos
que, dada las características del acto y la fecha que, como bien lo destacáramos anteriormente, constituye el comienzo de la tradicional Semana de Mayo en nuestro país, esperamos contar con la adhesión masiva de todos los miembros de nuestra comunidad. 60 Minutos va a estar con ustedes también en ese domingo. Será un honor para nosotros. Y señores, habrá que decirlo, para aquellos que soñamos con una Argentina de posguerra abierta, sensata, democrática y tolerante, este tipo de documentos y este tipo de manifestaciones nos hace mucho bien. Cable de Washington, hizo declaraciones William Rogers. Recuerden ustedes, era su secretario de Estado para Asuntos Interamericanos durante el gobierno Carter. Dijo, Estados Unidos está en condiciones de presionar a la Gran Bretaña y hacerle comprender que están dadas las condiciones para la paz en el Atlántico Sur. Reflexión nuestra y bueno, presionen. Ya volvemos, señores. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es aquí donde los países tratan de resolver sus problemas más difíciles. Y es finalmente en este lugar donde caerá, sin discusión alguna, el problema de la crisis entre Argentina e Inglaterra. Aquí en el edificio de las Naciones Unidas, estamos ahora con Mario Zamorano, el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. Mario Zamorano. Bueno, gusto mucho gusto de verlo. Igualmente, Sam, aquí estamos en un día muy especial, en unas horas también muy cruciales, según lo ha manifestado el señor secretario general Javier Pérez de Cuellar, pero también, de acuerdo a sus mismas expresiones, aún vigente la opción de alguna posible solución. Tengo entendido que han estado ustedes reunidos hace pocos momentos. ¿Cuál es el estado de ánimo actualmente del secretario general? Yo reflejaría ese estado de ánimo del secretario general en una frase cuando dijo, cada hora que transcurre es una hora que nos acerca o nos aleja. Eso ya lo da a entender. Mario Zamorano, corren montones de rumores. Yo no sé si es que el periodismo trata de inventarlos o crearlos para poder dar alguna clase de noticias o saber de qué mentira se saca una verdad. Se dijo que estaban prácticamente muertas las negociaciones, que en un momento determinado se dijo que estaban moribundas. Pero parecería que en este momento hay un movimiento, especialmente de la delegación inglesa. ¿Hay algún cambio en esa situación? Bueno, yo podría señalar que, de acuerdo al secretario general, la operación sigue en pie, en el sentido de que, por ejemplo, durante este día, desde muy temprano, él ha estado abocado a contactos, ha estado abocado a enterarse al detalle de lo que está sucediendo, de lo que se está publicando y de lo que se está informando por ambas partes, y hasta este momento la situación es muy clara, y además lo reflejan las palabras también que él señalara esta mañana cuando dijo de que quedan pocas horas a lo mejor, pero el enfermo está en cuidados intensivos, pero está vivo. Tenemos aquí con nosotros al embajador de México, Porfirio Muñoz Ledo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor embajador. Me da mucho gusto saludarlo. Embajador, acabamos de ver al secretario general de las Naciones Unidas yendo hasta el Consejo de Seguridad, que se encuentra reunido para una situación totalmente diferente al problema principal que nos ocupa a Latinoamérica. El secretario general ha dicho que hoy estuvo en contacto con las delegaciones de Inglaterra y de Argentina, no se entrevistó con ellos, pero estuvo en contacto con ellos, que no piensa viajar por ahora a ningún lado, y que para él todavía se mantienen vivas las negociaciones. ¿Lo encontró usted optimista al secretario general? Lo encuentro cansado, quizá agotado, ha trabajado enormemente. Es un gran esfuerzo. Por nuestra parte hemos estado en contacto con la delegación argentina. Ayer la delegación de México ofreció una comida a nuestro querido amigo Enrique Ross, junto con los embajadores de Perú y de Guatemala, que se van de Naciones Unidas. E hicimos en un grupo de embajadores latinoamericanos el análisis de la situación. El viceministro Enrique Ross, que ha tenido una actuación extraordinariamente positiva y negociadora, nos explicó cuál fue la posición de la Gran Bretaña, difícilmente aceptable para el gobierno argentino. Ayer estuvimos al pendiente en la tarde de la reunión informal del Consejo de Seguridad.
sabemos que el secretario general pidió cuando menos 24 horas más de plazo para poder estar en contacto telefónico con el gobierno de la Gran Bretaña y con el gobierno de Argentina. Sin embargo, debo decirle que la sensación general aquí en la sede de las Naciones Unidas es que se prepara una invasión. No se ve en el momento actual una disposición negociadora. Ojalá y una acción militar pueda ser evitada después de esta reunión que tendrá lugar sobre el asunto de Seychelles, que es un grupo de mercenarios pagados por Sudáfrica que invadieron las islas. Se espera que haya una convocatoria al Consejo. En cualquier caso, no se cree que deba permitirse una invasión sin que medie una reacción previa al Consejo de Seguridad. Habida cuenta de que los dos gobiernos aceptan, en principio, la administración interina de las Naciones Unidas y que han abierto la puerta a negociaciones para que se define el futuro estatuto de las islas, es decir, la transferencia de soberanía, no se ve cuál pudiera ser la razón para una actuación militar, que creemos crearía enormes problemas en las relaciones internacionales. El embajador de Inglaterra ante las Naciones Unidas, Anthony Parsons, nos ha formulado estas declaraciones exclusivas. La primera pregunta fue, ¿es la impresión de algunos políticos en Londres que no deberíamos totalmente abandonar las Naciones Unidas? Sin embargo, esto parecería ser inevitable ahora. No estoy seguro que la guerra sea inevitable. Yo pienso que, como la primer ministro declaró esta mañana y escuché cuidadosamente, las puertas de las negociaciones se mantienen abiertas. El secretario general continúa haciendo sus últimos esfuerzos y no tengo ninguna duda de que conscientemente lleguemos a abandonar las Naciones Unidas y las posibilidades de paz. ¿Está usted preocupado, como diplomático de experiencia, que las Naciones Unidas no tengan un mecanismo armado para evitar, como en este caso, que estemos al borde de la guerra? Es muy difícil crear un mecanismo para forjar el deseo y determinación de solución de dos países. Y no hay duda alguna que la posición argentina está lejana de la nuestra. Las perspectivas de paz en estos momentos no parecen ser buenas. Sin embargo, en las Naciones Unidas se considera que todavía hay esperanza de paz sin llegar al derramamiento de sangre. Desde Nueva York, Sam Glaser para 60 Minutos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Sam Glaser. Claro, nos quedamos pensando, ¿no? ¿Cuántas contradicciones entre lo que dice Anthony Parsons, el representante británico ante las Naciones Unidas, y lo que hace Gran Bretaña? Ya volvemos. Costo de la vida en el mes de mayo aparentemente no supera el 4%. Si hay un país de entre todos en el mundo que en estas horas ha logrado conmovernos, este país es Venezuela. Una vez más hay manifestaciones concretas del apoyo venezolano hacia la Argentina en esta situación. Estuvimos con el embajador de Caracas en Buenos Aires, Jorge Dager. Embajador Dager, con satisfacción podemos decir que a la delegación de alto nivel, como así mismo la llamó el presidente Herrera Campins, y está recorriendo en estos momentos Europa, se agrega una delegación venezolana que acaba de llegar a nuestro país. Nos importaría mucho que usted hablara sobre esto. Realmente lo que acaba de llegar es el señor Guillermo González, que es el director del programa Fantástico, que se transmite por el Canal 2 de Caracas. Es un programa maratónico de 7 horas todos los sábados y ha venido trayendo junto con él una carga de 150 bultos contentivos de golosinas, chocolatines, medicinas que fueron adquiridos directamente por el pueblo de Venezuela a un llamado de este programa de solidaridad con Argentina. Este programa fue el que hizo el ensayo del oscurecimiento nacional en una campaña de aproximadamente 3 horas. Que fue visto aquí en Argentina. Fue visto aquí en Argentina, por 60 minutos lo vi yo. Sí. Y muy bonito, por cierto. Y
ese programa, pues, llamó al país a manifestar su solidaridad con Argentina, apagando todas las luces del país, de las casas y de las plazas, de donde quiera, y haciendo vibrar las campanas en solidaridad con el pueblo argentino. Bueno, así se hizo, efectivamente, no quedó una sola luz encendida a todo lo largo y ancho del territorio de Venezuela, y todas las iglesias tocaron sus campanas. Esa misma gente que hizo ese gesto decidió, pues, hacer un regalo a los combatientes que están en las Malvinas, y eso vino Guillermo González a traerlo. Es una muestra directa de pueblo a pueblo. Es una cosa que no tiene nada que ver con el gobierno, sino que es el pueblo de Venezuela directamente a sus hermanos combatientes argentinos que en estos momentos están ofrendando su vida, no solamente por Argentina, sino por la dignidad nacional y por el honor nacional de todos los latinoamericanos. Y a todo esto, que con el pasar del tiempo solamente podremos medir en su real dimensión, se agrega un anuncio fundamental y quisiéramos que usted mismo nos diga. Efectivamente, se trata, recientemente viajó a Venezuela una comisión económica argentina encabezada por el doctor Jorge Caminotti a hablar con el gobierno venezolano y también con los integrantes del Pacto Andino sobre esta nueva relación de intercambio que se piensa o que se decidió establecer entre Argentina y los países andinos. Concretamente en Venezuela se tomó la decisión política de una radicación de capitales por ahora inmediata, por unos 1.000 millones de dólares aproximadamente, y una venta en condiciones especiales de plazo y de precio de unos 10.000 barriles de petróleo al día Argentina. Esta cifra naturalmente será incrementada, será aumentada a medida que las condiciones lo permitan. Y por otra parte, pues se estableció ya una votación unánime en el Pacto Andino, en los integrantes del Pacto de Cartagena, o sea, el Grupo Andino, para no incorporar a Argentina al Pacto Andino, sino simplemente para establecer un sistema de intercambio con Argentina en igualdad de condiciones con todos los países andinos. Señor embajador, con satisfacción le decimos muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y en Córdoba, el descendiente del último gobernador argentino en las Malvinas antes de la usurpación colonial señaló que la recuperación de la soberanía es el acontecimiento más importante en lo que va del siglo en la política interna y externa. Es la primera vez que todos los argentinos pensamos de la misma forma, indicó el doctor Mario Torres Berné. En otro orden de cosas, a nadie escapa que las normas que rigen nuestra vida han sido pensadas para tiempo de paz. Hay que actualizar algunas. Eso ocurre, por ejemplo, con los seguros. Ha sido creada así la ley de seguro de guerra. ¿Qué es que cubre? Esto le preguntamos al Superintendente Nacional de Seguros. ¿En qué medida, doctor, incide la guerra con Gran Bretaña en el campo del seguro? Bueno, tiene repercusiones que, por lo inesperado de la actividad, hay que a veces atenderlas con una urgencia y creando, implementando mecanismos novedosos. En tal sentido, hemos estado atendiendo en función de la urgencia de cada uno, y así es como está a punto de sancionarse una ley que cubre en lo fundamental y lo más urgente en su momento, fue los cascos, esto es los vehículos aéreos o marítimos, de buques, bandera argentina. Digamos buques, barcos y aviones. Exactamente, fundamentalmente de bandera argentina, los asegurados en el país. Se autoriza a las compañías de seguros a otorgarle el riesgo de guerra por cuenta del Estado Nacional. También se incluye el transporte de mercaderías de importación y exportación, en este caso sin distinción de bandera. Digamos. Es decir, un barco argentino o no argentino. O no argentino, con respecto a la mercadería. Está pensado que utilizar la infraestructura de las compañías de seguros y su experiencia en materia de evaluación y liquidación de siniestros, la intervención del Instituto Nacional de Reaseguros a los efectos del control de esas liquidaciones, y el pago por rentas generales hasta tanto exista un fondo suficiente que se constituiría con las primas a pagar por los beneficiarios de este seguro y que determinará oportunamente la Superintendencia de Seguros. Concretamente, señor Superintendente, yo tengo mi coche estacionado en una ciudad vulnerable de mi territorio, incluyendo Puerto Argentino. Bueno, ¿qué pasa con mi auto? Ese es otro campo. Ahí puedo decir con satisfacción que la Superintendencia de Seguros está estudiando a iniciativa de los aseguradores nacionales la posibilidad de extender la cobertura de los daños de guerra a las pólizas de seguros particulares, incluyendo las pólizas de vida y patrimoniales en general. Eso se haría, en nuestra idea, mediante una pequeña contribución, una extra prima que se cobraría en las operaciones que se emitan en un periodo determinado, suficiente como para generar los fondos
que alcancen a cubrir los daños. Concretamente, ¿qué pasa con barcos extranjeros que entren a aguas territoriales argentinas? Sobre ese tema se está trabajando, es más dificultoso. El otro caso era el de los barcos asegurados en el país. El Lloyd de Londres ha suspendido la cobertura de los daños de guerra en los cascos que ingresen a la zona de exclusión que ha fijado Gran Bretaña en la guerra. Estamos estudiando en estrecho contacto con el Instituto Nacional de Reaseguros la posibilidad de otorgar esa cobertura de manera tal que en ningún momento se vean perjudicados los intereses nacionales y el comercio internacional. Es decir, esto mantendría la fluidez del tráfico comercial marítimo. Esa es nuestra intención, conseguir estructurar los mecanismos necesarios e idóneos para que el país no sufra ninguna consecuencia en materia, en general, a raíz del problema asegurado. Doctor Toribio, ¿la ley es inmediata? La ley está a punto de sancionarse. En lo demás estamos operando, digamos, con una fecunda informalidad de manera tal de poder hacerlo en el más breve lapso posible. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Y señores, habrá que decirlo, un equipo de 60 minutos ya se ha instalado con su móvil correspondiente en un hotel de Retiro, porque en instantes va a haber allí una conferencia de prensa del canciller. Vean ustedes los aprestos previos. Están, bueno, colegas de todo el mundo que en estas horas están conviviendo con nosotros, siguiendo toda esta información. En instantes más, nuestro canciller habrá de hacer lo que corresponde. Esto es dar la palabra oficial del gobierno argentino a esta altura del día y a esta altura de las circunstancias. Habrá que decirlo, en estas horas, en superficie aparecen contradicciones permanentes en la información. Está allí el equipo de 60 minutos, ya lo ven ustedes, y colegas del país y del extranjero. Decimos que hay en superficie contradicciones continuadas en materia informativa porque nacen las noticias en diversas capitales del mundo, se generan rebotes en otras capitales, se generan distorsiones por razones técnicas, por razones políticas, hay información, hay propaganda de guerra. Todo esto hace que nosotros mismos, a veces, sin quererlo, contribuyamos a hacer desordenado por lo menos esa información. Pues bien, llega un momento que lo que corresponde es que la voz oficial, en este caso nada menos que la de nuestro canciller, le anuncie al país y al mundo cómo están las cosas. Eso es lo que va a ocurrir, será cadena oficial. Naturalmente ustedes desde 60 minutos, desde ATC, podrán compartir esa información. Entre tanto, más información. Durante una misa concelebrada en cuatro altares erigidos en la Plaza de la República, en el corazón de Buenos Aires, se orará el próximo sábado por una paz con justicia, en una jornada de meditación que estará dedicada al soldado y a la familia argentina, según se anunció hoy aquí. Y como todos los años, el Ministerio de Salud Pública hace frente a una enfermedad virósica, el sarampión, cuya prevención es muy simple, si se siguen estas indicaciones. Doctor Smoot, ¿se concreta este año la campaña, el operativo antisarampionoso, la vacuna? Efectivamente, tal como se hace anualmente, este año del 7 al 11 de junio se realiza la campaña nacional de vacunación antisarampión en todo el país. ¿A quiénes debe vacunarse? Todos los niños comprendidos entre 9 meses hasta 6 años de edad. ¿Dónde se va a hacer esta vacunación y es gratuita? Totalmente gratuita, se vacuna en todos los establecimientos asistenciales del país conforme a los listados que en cada oportunidad produzca cada jurisdicción y dentro de una jornada completa de trabajo, digamos. ¿Ya ha sido coordinado en la capital de la República? En todo el país. ¿Exactamente en todo el país las mismas fechas? Exactamente las mismas fechas. Las repetimos, por favor. 7 al 11 de junio, un compromiso nacional. Aparte de todo ello, doctor, ¿cuáles son los peligros del sarampión en un niño? Bueno, creo que es bien conocido que el sarampión ha dejado de ser, como se pensaba habitualmente, una enfermedad obligada y leve. Es una enfermedad significativamente grave que puede causar incluso graves lesiones en la infancia. ¿Es una enfermedad virósica? Virus, es un virus, efectivamente. ¿La atención del que ya está afectado corresponde únicamente a los médicos? Sí, habitualmente sí, en el domicilio o internado cuando las circunstancias lo requieren. ¿Para evitar al niño enfermo es solamente imprescindible la vacunación? ¿Existen otras formas preventivas? No existen otras formas preventivas. Si solamente queda inmune aquel que padeció la enfermedad o ha sido vacunado oportunamente. Como para tener en cuenta, ¿verdad? Volvemos al tema Malvinas. Sabrán ustedes que el canciller de Brasil, Saraiva Guerreiro, ha enviado una nota a las Naciones Unidas. Nosotros tenemos aquí copia de algunas publicaciones de Brasil. En términos generales, la prensa brasileña interpreta esta carta como una dramática apelación a la paz,
urge al Consejo de Seguridad a encontrar una rápida salida para el conflicto argentino-británico. Hacemos un nuevo paréntesis en el tema Malvinas. Ahora la cuestión es fútbol, porque Bertoni se ha sumado a la selección nacional. Esto ocurre en Tortuguitas y allí hay un equipo encabezado por Enrique Macaya Márquez. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Exactamente aquí estamos, en forma directa para ustedes desde Tortuguitas. Una práctica que terminó muy temprano y Menotti que tiene la gentileza de charlar unos minutos con nosotros y para todos ustedes. Menotti, ¿cómo está Bertoni? Bien, físicamente lo vimos muy bien, es decir, con el cansancio lógico del viaje y del campeonato que acaba de disputar en Italia, pero en buen estado atlético y sobre todo en muy buen peso, ¿no? Yo creo que una vez recuperado y descansado puede estar muy bien preparado. ¿Cómo lo recibieron los compañeros? Como siempre, usted sabe que Bertoni ha vivido con nosotros toda la etapa anterior y lo estábamos esperando con muchas ganas porque sabemos las posibilidades que nos puede aportar al equipo, no hubo ninguna dificultad. ¿La presencia de Bertoni le obliga a una definición a Menotti en cuanto a la posibilidad de jugar con dos punteros con la característica de Tales bien abiertos? Nosotros creemos que los jugadores que pueden jugar en el frente de ataque tienen posibilidad de rotación. No hay punteros especialistas, ni Daniel, creo, ni Bertoni, porque él es un jugador que tanto anda por izquierda, por derecha, sin ningún problema, que también puede participar en jugada de centro. Es decir, la idea es que el equipo argentino trabaje rotando permanentemente. Claro que hay jugadores como Bertoni que tienen mucha más facilidad para trabajar por los laterales. Gracias, Macaya Márquez. Suerte al equipo de Menotti, señores. Declaraciones del almirante Isaac Rojas, a propósito, naturalmente, del tema Malvinas. Dijo que nuestras Fuerzas Armadas deben mantenerse y mantener firme resistencia y no ceder. Agregó Rojas, no hay otro camino. Señores, esto fue todo, casi todo. Nos vamos. Les recordamos en instantes Cadena Nacional con la palabra del canciller. Esto es Nicanor Costa Méndez. Atención entonces todo el país. Nosotros nos reencontramos en nuestra hora habitual que ustedes han querido calificar como la hora de la verdad. Hasta mañana a las 9 de la noche.